Recordada por muchos como la cronista del Moncada, cuenta Marta Rojas que el día de fundación del diario Granma no estaba en Cuba. El 4 de octubre de 1965 se encontraba en Vietnam del Sur cumpliendo con su función como corresponsal de guerra del entonces periódico Revolución. Y conmigo en ese momento estaba Raúl Valdés Vivó, que era periodista y subdirector del periódico Hoy. Unos vietnamitas que estaban en la guerrilla, bueno, que son estos que están aquí conmigo. Este era mi ayudante que se llamaba Noc. Este era el traductor. El traductor me dice, bueno, Marta, ya no, está cesante, no trabaja. Digo, ¿cómo que no trabajo? Dice, no, no, porque ya no existe el periódico Revolución. Hubo un acto en la plaza y se dijo que ahora es otro periódico que se llama Granma. Le digo, ¿y quién lo dijo? Me dice, lo dijo Fidel. Digo, entonces no estoy cesante. Si lo dijo Fidel, no estoy cesante, me voy a trabajar al periódico de él. Al regresar a Cuba ya los esperaba Isidoro Malmierca, primer director de Granma. Es decir, que a mí me despidió la gente de Revolución y me recibió Malmierca por Granma, a nosotros. Y ahí empecé a trabajar en Granma. A las alturas de este tiempo, aquí periodista que haya vivido en la fundación del periódico Granma, déjame ver, es Gabriel Molina, Franchosi. Molina es un fundador de esto y trabajó en Prensa Latina también, fundador de Prensa Latina también. Posteriormente, en los tiempos de Jorge Enrique Mendoza, Marta fue designada como jefa de información y redacción durante 19 años. Yo me dedicaba a la función de organizativa del periódico, pero siempre participaba en actividades. Nunca dejé de trabajar como reportera y todavía lo hago. Había una cosa en la etapa aquella muy interesante, que es que Fidel, mira, está esa foto, esa era una foto cotidiana, eso no era una excepción. Cada acontecimiento, no todos los días, pero era rara la semana que me venían 3 o 4 veces aquí a leer el periódico ahí, o a traer, o escribir un artículo, ahí sentado. En fin, había una comunicación muy grande, Celia venía también. Y es que para ella las páginas de Granma son especiales. En primer lugar, el periódico Granma, cuando empieza es un periódico grande, le decían sábana los periódicos grandes, y tenía, igual que Revolución, tenía varios suplementos, pero sobre todo muy voluminoso, los reportajes y las informaciones eran muy grandes. Eso era lo primero que distinguía. Es decir, cabía todo, todo cabía allí. Muy desplegado, se desplegaban las cosas mucho. Se escribía corto, porque el deber del periodista es no excederse, pero como era tan amplio, pues se ponían fotos magníficas. La fotografía tiene todavía en Granma, pero entonces se desplegaban mucho más. Al cabo de los años, la santiaguera sigue creyendo en el formato impreso como base del periodismo. El periódico tiene una significación que no va a morir, se modificará, se hará de otra manera, pero es muy importante. La imprenta de Gutenberg nació para quedarse por toda la vida. Hace 55 años que transita Hilvanando Historias por estos pasillos y siempre lo hace como si fuera la primera vez. Granma es como mi segunda casa. Jesús Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda.